Sean bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias, el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca, donde ustedes se enteran de los últimos acontecimientos registrados en esta región. A continuación les presentamos nuestros titulares. Comerciantes de la ciudad afectados por ventas callejeras de habitantes del vecino país. Autoridades identificaron a sujetos asesinados en el municipio de Saravena. Comisión de Paz de la Asamblea busca que el gobierno nacional y autoridades busquen estrategias para mitigar alteración del orden público. Habitantes de la ribera del río Arauca, en el casco urbano, preocupados por el invierno. Situación del Colegio La Reinera fue analizada por Comisión de la Gestión del Riesgo. Gobernador hizo importante recorrido para conocer situación de varias veredas. Día Mundial del Reciclaje celebra Confiar. Enmar sigue endeudada, más de 1.000 millones de pesos adeuda a quienes construyeron relleno sanitario. Presenta noticias, Ludy Coraima Villamizar. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. Comerciantes de la ciudad afectados por ventas callejeras de habitantes del vecino país. La problemática se agudiza y la economía va en declive. Estas imágenes se ven diariamente en las calles de la ciudad de Arauca. Son vendedores venezolanos informales que van de casa en casa ofreciendo productos para poder sobrevivir. Venía a trabajar aquí para poder tener algo allá en Venezuela, porque allá lo que no hay es trabajo. Estas ventas callejeras tienen en crisis al comercio formal, dicen los dueños de los negocios. Bueno, yo como comerciante digo lo siguiente, y se nota bastantísimo que ya los venezolanos se tomaron todo el comercio aquí en Arauca, y lo cual ya nos quitaron a nosotros ese privilegio de tener nuestro comercio. Ya nosotros no vendemos nada, ya los venezolanos están casa por casa vendiendo de todo. Ya ellos mismos han montado sus negocios por las calles con carretas vendiendo de todo, y la cual pues nosotros ya en realidad no sabemos qué hacer ya con tantas bajas que hemos tenido en nuestros productos, ya no vendemos en nada. Los comerciantes se ven preocupados porque los venezolanos están vendiendo diferentes productos en las calles. Pues sí, porque hay mucha cantidad que ahorita traen plástico, de todo traen ya. La Cámara de Comercio cree que los productos que ofrecen los venezolanos son de contrabando y piden no comprarlos. Bueno, es muy importante poder incentivar las compras de los productos colombianos y de esta manera no contribuir con el contrabando y con la comercialización de productos ilegales que pueden afectar la salud, que pueden afectar, que afectan el desempeño económico de la ciudad y de la región. Por eso es muy importante que todos los consumidores tomemos conciencia de qué estamos comprando, cuál es el queso que nos estamos consumiendo, cuál es la carne y cuál es la procedencia de estos productos, para que de esta manera no tengamos problemas de salud en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y además crear conciencia de que esto tiene una contribución en el desempeño económico de la región, y esto implica que en la medida que nosotros incentivemos este comercio, pues no vamos a poder tributar, no vamos a poder generar ingresos para el municipio, para la ciudad, y que esto se pueda traducir también en obras públicas para los ciudadanos. La información que llega a la Cámara de Comercio es que la ciudad de Arauca está invadida en ventas informales por parte de venezolanos. Nos han informado que hay mucha informalidad, que hay muchas ventas de productos, como vuelvo y repito, de carácter informal y algunos de carácter ilegal, y pues es necesario que quienes están comprando también tomen esta conciencia y podamos generar unos programas con estas personas, con las personas que han retornado a nuestro país, que podamos desarrollar estrategias de emprendimiento para que ellos de manera formal puedan generar sus ingresos y de manera legal. Igualmente, todas aquellas personas que derivan su sustento del el río Arauca, que desempeñan una actividad económica allí, también es importante empezar a emprender programas con ellos de generación y de reconversión hacia otras actividades económicas legales y formales. Según algunos comerciantes, estas ventas podrían afectar el empleo en los diferentes establecimientos comerciales.
Autoridades identificaron a sujetos asesinados en el municipio de Saravena. Sicarios del ELN estarían asesinando personas por supuesta limpieza social. Dos nuevos hechos de sangre se registraron en el municipio de Saravena el día anterior. El primero de ellos en la vía que comunica a Puerto Nariño con Puerto Contreras, y el sujeto recibió varias heridas con arma de fuego luego de que fuera abordado por sicarios en motocicleta que estarían ligados al grupo insurgente el ELN. El cuerpo del occiso fue trasladado a la morgue del municipio de Saravena y fue identificado como David Leifán Contreras, de 35 años de edad, natural de dicho municipio. Cercana a las 6 de la tarde, otra persona fue asesinada en la Diagonal 30, en pleno centro de Saravena. El hombre se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial. Del mismo modo, fue ultimado por sicarios en motocicleta, presuntos integrantes del grupo terrorista del ELN. El hombre fue identificado como Mario Fernando Cotes, de 40 años de edad, y hacía varios meses había llegado a la municipalidad y era considerado un habitante de la calle. Sin embargo, otras hipótesis dan a conocer que el hombre, también de Saravena, padecía trastornos mentales. Comisión de Paz de la Asamblea busca que Gobierno Nacional y autoridades busquen estrategias para mitigar alteración del orden público. Desapariciones y asesinatos se ven diariamente. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental se ven preocupado por la alteración de orden público en esta región del país en las últimas semanas. Son hechos que generan zozobra y temor en vastos sectores de la sociedad araucana, porque estamos hablando de un recrudecimiento de la ola de violencia en las últimas semanas relacionadas con el hurto de 4 tractomulas en el centro poblado de Panamá y Arauca la semana anterior, en la que no hay todavía versión de su paradero. Lo propio de la desaparición desde el 11 de febrero el presente año de don Jorge Borges, un ganadero de la zona rural de Tame, en el momento que se transportaba en su moto de la vereda La Esperanza a Carraos, fue desaparecido y no se ha encontrado ningún rastro. La moto apareció el día 19 de febrero, pero a él como tal, o por desgracia, su cadáver no ha sido encontrado, si es que fue asesinado. La familia instauró la denuncia ante la fiscalía. A estas horas no hay ninguna respuesta acerca de su paradero. También los últimos asesinatos selectivos que se han presentado en el departamento de Arauca, no ha habido resultados por parte de las autoridades. Sucesivamente, una serie de asesinatos selectivos que están ocurriendo en Arauca capital, en el municipio de Saravena, en Fortul, en Tame, en Arauquita. En total son cerca de 32 muertes violentas las que van durante el año 2017. Recientemente, el jueves de la semana anterior, fue asesinado un ganadero en el municipio de Saravena, al parecer por robarlo, pero lo asesinaron. Y el día anterior, en el municipio de Saravena también, fueron 2 personas más asesinadas. Esta es una cadena de muertes, repito, de manera selectiva, que nos preocupan y deben llamar la atención de las autoridades para afinar las medidas de prevención y de seguridad que debe tener este departamento. El líder político también señaló el atentado ocurrido en las instalaciones de la Brigada 18 y que aún no se conoce la verdad sobre este hecho. El atentado que se pudo haber cometido contra la Brigada 18 del Ejército con sede en Arauca, aspiramos que el Ejército le diga toda la verdad a los araucanos acerca de este hecho, para determinar con exactitud qué fue lo que allí ocurrió. Se cree que de fuera de las instalaciones desconocidos cometieron este hecho, pero son ellos, son la autoridad la que debe dar a la luz pública los detalles que rodearon este tipo de situaciones, porque se trata del lugar
más seguro, más custodiado del departamento de Arauca, las instalaciones de la 18ª Brigada. Y si allí ocurren este tipo de hechos, ¿qué podemos esperar en los barrios, en las veredas, en el resto de municipios del departamento de Arauca? Otro hecho que tiene preocupado a los habitantes del departamento de Arauca es la captura de 14 presuntos delincuentes que quedaron en libertad. Desde luego, un hecho que nos llamó profundamente la atención es la captura de 14 personas por parte de la Policía Nacional desde el martes 9 de mayo en la ciudad de Arauca, donde son 11 hombres, 3 mujeres, los capturados. Hay allí unos menores de edad, les incautaron unas motocicletas de alto cilindraje, un vehículo Mazda de color blanco y al parecer unas armas, 8 armas que tenían en un paraje rural muy cercano a la capital de Arauca. Todas las indagaciones realizadas por la Policía Nacional indican de que estas personas tienen anotaciones, o sea, antecedentes judiciales. Uno, por ser reinsertado de las FARC en Medellín, Antioquia. Otro, por ser reinsertado del ELN del departamento de Arauca. Pero otras personas cooptadas en la costa, en Medellín, y que fueron traídos aquí al departamento de Arauca. Luego, con toda esta estructura, lo que uno deduce es que ellos no venían a darse un paseo por la llanura, por los barrios, por el río Arauca. Ellos venían con un objetivo concreto. No cabe duda de que allí debe existir una lista de esos objetivos, bien sea de líderes sociales, políticos o gobernantes que pudieran estar entorpeciéndoles a ellos su labor y que pretendían atentar contra ellos. El dirigente afirmó que las autoridades deben hacer una investigación a fondo cuál era el objetivo de estas 14 personas que venían desde la ciudad de Medellín en Arauca. Las autoridades deben hacer toda una investigación rigurosa acerca de la presencia de este grupo en Arauca, de sus actuaciones, de los objetivos. Para mí, la autoridad competente ya debe saber cuáles eran los objetivos que estas personas buscaban en Arauca. Y entonces le corresponde a la Fiscalía avanzar en este proceso de investigaciones. Seguramente la autoridad policial cometió algunos errores en el procedimiento de la captura, lo que conllevó a un juez de garantías a dejarlos en libertad. Pero esto no quiere decir de que estas personas sean desvinculadas de este proceso, porque tienen anotaciones, tienen antecedentes. ¿Cuál era el objetivo? Eso está por falta decirse. Falta conocer la verdad frente a los móviles del grupo este aquí en Arauca. Ojalá las autoridades den pronto con los resultados que la comunidad del departamento de Arauca está esperando para que el orden público no se altere nuevamente en esta región del país. Y espere a las 8 en punto en su programa En la Lupa con Carlos Pérez la entrevista completa con el diputado Ferney Tique. La señal de CNS Noticias es retransmitida en Saravena a través de Teleoriente y Satelvisión. El saludo a nuestros televidentes que nos ven a través de ese canal. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Habitantes de la ribera del río Arauca, en el casco urbano, preocupados por el invierno. Situación del Colegio La Reinera fue analizada por Comisión de la Gestión del Riesgo. Gobernador hizo importante recorrido para conocer situación de varias veredas. Día Mundial del Reciclaje celebra Confiar. Enmar sigue endeudada, más de 1.000 millones de pesos adeuda a quienes construyeron relleno sanitario. Vuelven las noticias del canal CNC de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias,
con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8 y 30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8 y 30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Llega a Arauca una nueva forma de ganar dinero. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por su canal local CNC. Adquiera sus cartones a partir del lunes 15 de mayo con nuestros impulsadores de venta. Para mayor información comuníquete a las líneas telefónicas 315-928-1789 o al 350-446-1728. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Muchas gracias a Autos del Sarare, muy contenta por el servicio recibido, la verdad pude adquirir mi automóvil por primera vez. Yo sé que esto es una gran oportunidad que teníamos los araucanos, la primera vez que un concesionario como este tiene asistencia en nuestro municipio y la verdad nos acerca a cumplir ese gran sueño de poder comprar un automóvil, porque antes teníamos que ir a otras ciudades, ver cómo conseguirlo, comprarlo y luego transportarlo, pero ahora pues está más cerca. Ferremateriales Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, número 1756, 885, 5418, venta de toda clase de herramientas, eléctricos en general, grifería, motores de potencia, pinturas, carretillas de construcción, martillos, bisagras, clavos, tornillos, sanitarios, taladros, machetes, brochas y todo lo que tú necesitas para la construcción, lo tiene Ferremateriales. Ferretería Multitodo La Estrella, abierto de domingo a domingo. Ya lo sabes, si buscas materiales para la construcción, no des más vueltas, vaya a Ferretería Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, teléfono 885-5418. La verdad, no importa qué tipo de festividad sea, para celebrarla con una exquisita torta de sabores inconfundibles. Lo importante es que sea de pastelería y repostería Rica Tentación. Además de pasar el mejor de los momentos en un espacio confortable y con un sinfín de postres, dulces y tortas. Pastelería y repostería Rica Tentación los espera en la carrera 19, número 1724. Teléfono 885-3265. Celular 311-281-7666. Avenida Ciudad de Arauca. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita y en Yopal. Esta transmisión también puede ser vista en vivo en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también nos puede dejar sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Habitantes de las riberas del río Arauca y casco urbano preocupados por invierno. Los niños son los más afectados. Preocupados se encuentran los habitantes de las riberas del río Arauca en el casco urbano ante la llegada del invierno, pues esta parte del río no tiene protección, inundando la zona. Terrible. Aquí a nosotros nos llega el agua. Los vecinos que están por la parte de atrás tienen que pasar en canoa porque no pueden salir de allá de sus casas. El agua les mete a las casas. El lugar era un sitio turístico, utilizado por sus playas en épocas de verano y festividades de Año Nuevo, pero también considerado como de alto riesgo para su habitabilidad. Sin embargo, el gobierno de Luis Emilio Tobar fue permisivo y dejó invadir esos terrenos. Hoy estas familias temen porque sus hijos son los más vulnerables. La mayoría con puros niñitos así, mire, puros niños pequeñitos. Entre el mayorcito por ahí tendrá 8 años, 7 años.
así por niñitos, así en escalita. Claro, corre en riesgo una culebra por ahí que le salga con la inundación o un bicho por ahí. Bastante riesgo. Pero también hay habitantes que se han dedicado a rellenar el lugar con el fin de no verse afectados por el invierno y mantenerse en la zona. No, pues aquí, como todo el mundo lo sabe, esto ha sido unos rellenos del mismo río, ¿no? El río es el que ha rellenado esto, porque esto no ha rellenado ni el municipio, ni nadie ha comprado esto. El mismo río se ha encargado de rellenar esto. La gente que no tiene su vivienda, pues se han ubicado aquí, pero a la hora de la verdad, pues aquí nadie sufre, porque el que quiere vivir bien le echa tierra. Como todo el mundo, le hemos echado los rellenos a la casa, le hemos subido más de 3 metros y ya estamos prácticamente estamos bien. El que no, que el que quiera negar es porque quiere. Situación del colegio La Reinera fue analizada por Comisión de la Gestión del Riesgo. Escuela se encuentra en alto riesgo. Una comisión del Ministerio de Educación y la Coordinación de Gestión de Riesgo del Departamento de Arauca realizaron una inspección a la escuela José Acevedo Gómez de La Reinera, en jurisdicción del municipio de Arauquita, que se encuentra en alto riesgo. Con una funcionaria del Ministerio de Educación Nacional estuvimos realizando la visita y el municipio de Arauquita con los alcaldes y la jefe de interventoría del municipio de Arauquita estuvimos haciendo un recorrido por las instalaciones del colegio José Acevedo Gómez en la isla Reinera, teniendo en cuenta pues que el municipio y el mismo departamento pues pusieron de conocimiento a nivel nacional la situación que se viene presentando en la institución educativa, dado que pues el río Gaviota se ha venido acercando y ha venido desbarrancando el talud que está próximo a la institución educativa. El Ministerio de Educación hará los estudios para una posible reubicación de esta escuela que alberga a más de 200 estudiantes. Como conclusiones de esta reunión es que el Ministerio de Educación Nacional va a iniciar los procesos de gestión administrativa para analizar una posible reubicación de esta institución educativa y pues que la misma comunidad, a través de reuniones que hagan previas, van a definir un sitio óptimo y adecuado, teniendo en cuenta que ellos son los que conocen su zona, para ver dónde puede ser reubicada nuevamente las instalaciones. La administración departamental está a la espera que la comunidad del sector dé a conocer dónde será el lote de la nueva ubicación. Bueno, estamos a la espera de que la comunidad nos haga conocer cuál sería el nuevo lugar donde van a ser reubicadas las instalaciones y también pues obviamente la aprobación por parte del municipio dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que indique que no esté en una zona de alto riesgo y no pueda generarse nuevamente esta situación y pues obviamente esperar qué directriz emana el Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta el interés y voluntad de asignar estos recursos. En varios sectores del departamento de Arauca hay escuelas y viviendas que se encuentran en alto riesgo. No, hay una gran cantidad de escuelas, pues prácticamente todo lo que se encuentra en zona de influencia de los ríos y caños del departamento pues se encuentran en zona de alto riesgo y pues obviamente la Secretaría de Educación ha venido presentando dentro de sus informes pues cuáles son las instituciones educativas a las que pues vamos a hacer las respectivas evaluaciones para analizar cualquier alternativa de solución. El Ministerio de Educación dijo que había que asignar rápidamente los recursos para la reubicación de este colegio. Como tal, el Ministerio de Educación, de la visita y de la grave situación que se viene, que se presentan sobre la isla Reinera, pues la funcionaria del Ministerio de Educación Nacional dijo que había que priorizar recursos para el Departamento de Arauca para este tipo de actividades. Solo falta que digan cuál es el terreno donde va a ser reubicada esta escuela y el Ministerio de Educación asigne los recursos. Y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, hizo importante recorrido para conocer situación de varias veredas. Gestoría Social también llegó a estas zonas. Estuvimos en el municipio de Arauquita, estuvimos clausurando un programa de hábitos de vida saludable para la población con discapacidad, en la cual se beneficiaron 50 personas con discapacidad, de las cuales se trabajaron durante 4 días con entrenamientos deportivos y con actividades lúdico-recreativas. De igual forma, tuvimos una actividad preparada con obra de teatro y con un mariachi que animó y ambientó el día de hoy la clausura. Yo estoy altamente agradecido con el doctor Alvarado y la doctora Luz María, que de verdad pues ellos han trabajado en relación con la población con discapacidad. Estamos altamente agradecidos con él
toda la población con capacidades diferentes. Es un sentimiento de agradecimiento porque sentimos que la gobernación se preocupa por nuestra población en condición de discapacidad. Es una gracia de él que nos dio la clase de pinturas, que nos ha ayudado con unos regalos. Gracias, gobernador, por todas las clases que nos han dado. Que Dios me lo bendiga. Nuestro gobernador les manda un abrazo muy especial a cada uno de ustedes, porque siempre tienen el pensamiento, el bienestar de cada uno. Estuvimos también en el municipio de Saravena llevando a cabo la clausura de un programa de emprendimiento para las personas con discapacidad. Ese programa constaba de una entrega de capital semilla para un grupo de mujeres asociadas y de población asociada con discapacidad para poder trabajar en embutidos y poder generar ingresos para su familia. Es así que hicimos entrega de las herramientas necesarias para que ellos empezaran a trabajar en esta área, que fue la capacitación, que desde la Secretaría de Desarrollo Social y desde el gobierno departamental en cabeza del doctor Ricardo Alvarado se ha venido gestionando para estos grupos poblacionales. De verdad, queremos agradecerle, verdad, al doctor Ricardo Alvarado Estene por tenernos en cuenta con esos proyectos de emprendería, esos proyectos que de verdad generan trabajo, empleo a la población con discapacidad. Queremos trabajar de la mano con el gobierno departamental, que todos los proyectos que se hagan en pro de beneficio de la población con discapacidad sean con capital semilla, como empezar a montar pequeñas empresas para generar trabajo en nosotros mismos. Y gracias a Dios que hubo quien hiciera gestión para que nosotros, para que el señor gobernador nos ayudara y podamos aprender a muchas cosas. Muy feliz, muy satisfecho de que las cosas poco a poco y paso a paso, pero se van dando y se van construyendo y formando. De igual forma, como el programa Impacto de nuestro señor gobernador es la ración servida de comida y los kits nutricionales para los adultos mayores, estuvimos llevando a los adultos mayores del municipio de Saravena 28 kits nutricionales que nos habían quedado pendientes, de las cuales fueron seleccionadas la población más vulnerable para poder llevar una ración a sus hogares. Yo lo que sé decir es que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo fortalezca y lo ayude y le dé larga vida y salud, que es una delicia que nos socorre a nosotros todos los pobres. Pues que el Señor lo bendiga y lo guarde, lo fortalezca y lo ayude para siempre. Muchas gracias, gobernador, que hace la obra de caridad con nosotros. De igual forma, nos acercamos también al antiguo Pombo, donde nos esperaban 50 personas en condición de discapacidad que iban a ser atendidas por el programa de hábitos de vida saludable, de las cuales también se les hizo entrega de unos kits deportivos para que ellos pudieran tener y poder trabajar con programas en salud, programas deportivos y poder cargar su agüita, sus alimentos y todo. Lo primordial para el gobierno departamental es que en cada una de las familias de la población con discapacidad o en cada una de las familias de nuestro departamento no falte la ración servida de comida y de mano también generar ingresos a cada uno de los núcleos familiares. Es por eso que generamos todas las estrategias de emprendimiento, todas las estrategias de habitabilidad, todas las estrategias para el confort de la población en condición de discapacidad. Como un régimen chavista, calificó el concejal William Paul León a algunos concejales de Arauca que quieren cambiar el reglamento interno de esta corporación. Se espera los cambios de 4 puntos del reglamento. Sí, bueno, en ese momento ha llegado al Consejo un proyecto de acuerdo para hacer 4 modificaciones en específico. Uno de ellos es que el voto sea prácticamente en secreto. 2, que el concejal que haga público su voto, ese se le sea anulado directamente desde la presidencia. Está el tema de quitar a la comisión tercera prácticamente la mayor parte de sus facultades y otra que pues en ese momento no me acuerdo, pero que la verdad si uno hace un estudio genera mucha preocupación y pues esa propuesta la ha presentado mi compañero de bancada, pues nunca lo hemos discutido como partido ni lo hemos discutido tampoco como bancada y para mí es una sorpresa, porque si en este momento los líderes araucanos están siendo cuestionados desde la cabeza mayor hasta los concejales. Un tema como esto es fuerte hacia la opinión pública y deja un mal mensaje.
porque no deja un mensaje transparente. Uno no tiene por qué ocultar un voto, porque la gente lo eligió a uno para que uno viniera aquí a representarlos de la mejor manera. Y lo mínimo que pueden saber es públicamente cuál es la decisión que la persona a la cual depositaron la confianza llevó a cabo. El voto secreto en el Consejo Municipal de Arauca se puede prestar para que se presente más corrupción. Eso permitiría pues que situaciones, se puede permitir, en el fondo considero, pueden entrar a trasfondos de corrupción, cómo se hacen los entes para poder hacer la investigación a ciertas votaciones, si son regulares o irregulares. Considero que las modificaciones que se deben de hacer de fondo son como lo que manifestaba el día de hoy por la radio, que la vicepresidencia en este momento estuvo mal elegida por las personas que votaron por la concejal Diana. No es nada contra la concejal, sino es haciendo ya un estudio real del reglamento. Me doy cuenta de que el reglamento no está actualizado y que además se saltaron la regla interna de que la vicepresidencia tiene que ser elegida entre las mayorías dentro de las minorías, estipulada como el segundo partido con mayor votación y curules dentro del consejo. Ella pertenece a las mayorías dentro de las mayorías. Y la ley 1551 estipula que primeramente tendrán que ser los partidos que se presentan en oposición al gobierno los que tienen primera prevalencia, y ahí sí ya adoptar la reglamentación interna del consejo. Entonces cosas como esas, como hay otra cosa que no está muy, muy clara, que es el tema de cómo puede ser una apelación a una decisión dentro de una comisión permanente. Esos sí son temas importantes, y anexar temas de pronto a las comisiones que no están definidos y que hoy por hoy pues se necesitan, como la protección y garantía de los derechos de los niños y otros temas más que hemos venido abordando con nuestros compañeros. El concejal William Paul León no está de acuerdo que se modifique algunos artículos del reglamento interno del Consejo Municipal. Yo creo que, hombre, en parte también una falta de respeto que nos quieran quitar a la Comisión Tercera las facultades que tenemos para trabajar, tras de que en plenaria no nos aprueban las proposiciones que pasamos para temas importantes dentro del Consejo, porque a veces dirá la gente, no, es que no quieren trabajar. No, nosotros sí hemos presentado muchas proposiciones que la mayoría no nos aprueban. Al no aprobarse, pues no se puede dar el trámite correspondiente. Entonces hemos decidido hacer todos esos trámites como comisión. Sí, tal vez no con un control político específico a ciertos temas que no son de nuestra competencia, pero por lo menos sí los invitamos y los tratamos. Entonces nadie está exento en ningún momento, ni ellos que en este momento son mayoría, de llegar a esta comisión. Y la verdad sí me parece una falta de respeto, y más que entonces pues trabajen la que ellos tienen y demuestren de su intención de trabajo, pero ni rajan ni prestan el hacha. Entonces si seguimos así, lo que estamos mostrando es que es un consejo castrochavista, que queremos imponer, no queremos la democracia, y entonces prácticamente faltan es que nos coloquen una cinta en la boca para callarnos. Los concejales de la mayoría ni rajan ni prestan el hacha, fue la frase que finalizó el concejal William Paul León. CNC Noticias llega hasta Caranal a través de Caranal TV. El saludo especial a todos nuestros televidentes que nos ven en Caranal. Es hora de ir a un corte comercial y ya regresamos con más información. Día Mundial del Reciclaje celebra Confiar. Enmar sigue endeudada, más de 1.000 millones de pesos adeuda a quienes construyeron relleno sanitario. Vuelven las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8:00 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8:00 a 8:30 de la noche todos los miércoles por su canal CNC. Llega a Arauca una nueva forma de ganar dinero. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por su canal local CNC. Adquiera sus cartones a partir del lunes 15 de mayo con nuestros impulsadores de venta. Para mayor información, comuníquete a las líneas telefónicas 315-928-1789 o al 350-446-1728. Bingo TV, el araucano, juegue y gane. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z,
Salón de Belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, trenzas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Esto lo hace la Caja de Compensación Familiar de Arauca. Así vamos en confiar. En el Día Mundial del Reciclaje, Confiar, junto a las empresas Ingeldexas y AG Especialistas IPS, adelantaron una jornada recreativa donde los protagonistas fueron los niños y niñas con limitación cognitiva y motriz de la concentración escolar Juan Francisco Lara. E invitamos a los niños del colegio Juan Francisco Lara para que vinieran y nos apoyaran. Hicimos actividades con todo lo que es reciclaje. Sigamos apoyando y cuidando el medio ambiente, reciclando tapitas, recogiendo potes de gaseosa. Podemos utilizarlos para haciendo manualidades. Entonces invitamos a toda la comunidad a que siga reciclando, recogiendo las tapitas, que son muy importantes para muchas fundaciones. Durante la jornada desarrollada en los Araguatos Centro Recreacional, se efectuaron diversas estaciones de juego, destacando que los elementos utilizados para tal fin eran materiales reciclados. Bueno, hoy 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje. Ingeldexas, dentro de su sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente, quiso pues conmemorar este día haciendo material didáctico en material reciclable. Para poder llegar como a las necesidades de los niños, se contó con el apoyo terapéutico de la empresa AG Especialistas para conocer como qué materiales podíamos hacerles. Entonces diseñamos un dominó de figuras, un tablero de letras, diseñamos un twister y una, digamos, un juego para encestar. Esto lo que busca es como desarrollar las habilidades y pues quisimos compartir con niños con necesidades especiales. Otra de las actividades adelantadas por Confiar en el Día Mundial del Reciclaje fue la de responsabilidad social y ambiental, de recolección de tapas para donarlas a la Fundación Sanar, una organización donde se apoyan a los niños y niñas con cáncer, al igual que a sus familias en el diagnóstico y cuidado integral de la enfermedad. De esta manera, desde la Caja de Compensación se adelantan campañas que integran al personal de la corporación en torno a buenas causas. Así vamos en Confiar. La empresa de acero Arauca Emaar nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez no por su incumplimiento en la recolección de las basuras, sino por su liquidez. Emaar se encuentra con millonarias deudas con la sociedad LAM Ingeniería SAS por la construcción de la etapa 2 de la fase 1 del relleno sanitario Las Garzas del municipio de Arauca. Como lo muestran, esta factura fecha 2015, el valor total del contrato obra civil modalidad llave en mano correspondía a la suma de 801.730.000 pesos. Sin embargo, dicho contrato fue objeto de una adición por valor de 300 millones para un valor total de 1.101 millón de pesos, moneda corriente masiva que debía cancelar Emaar a dicha entidad. Según la información que logró conocer este medio, la demandada empresa Emaar, desde la fecha de terminación, se ha caracterizado por el incumplimiento del pago. El contrato se cumplió en un 96.2% por parte de la sociedad LAN Ingeniería SAS, sin que existiera objeción alguna por parte de Emaar, quedando pendiente por ejecutarse únicamente la obra denominada Alcantarillas, valoradas en 27 millones de pesos, que serían descontadas del valor total del contrato. Tal y como se acordó entre la empresa de acero Arauca Emaar y la sociedad LAN Ingeniería, durante la ejecución del contrato de obra civil modalidad llave en mano, la sociedad procedería a facturar los avances parciales de la obra y una vez finalizada la ejecución del mismo, se facturaría el saldo pendiente. De las facturas señaladas,
Solo la factura de venta número 0052 fue cancelada por parte de Emaar. Las otras, no. Pese a que las obligaciones monetarias incorporadas en la factura de venta 56 y 58 se encuentran más que vencidas a la fecha, Emaar no ha pagado dichos valores. El representante de la sociedad LAN Ingeniería SAS, Iván Granados, expresó que esta situación ha traído serias dificultades. De igual manera, en términos económicos quedaron quebrados, con el agravante que prácticamente más de 130 millones de pesos adeudados a proveedores locales también debieron ser asumidos por LAN Ingeniería, ya que Emaar no ha querido cancelar. Y con esta información llegamos al final de CNC Noticias. Gracias a su preferencia nos hemos convertido en el noticiero número uno en todo el departamento de Arauca. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. La realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.